La valoración de las habilidades y aptitudes individuales de quienes aspiran a un empleo son los criterios fundamentales a reconocer cuando se otorga una plaza. Si queremos fundar una nueva cultura institucional incluyente, es necesario que los lineamientos de la descripción de perfiles no contengan información discriminatoria. Las imágenes y los símbolos incluidos en las convocatorias de oferta de empleo no son menos importantes. Dicha iconografía promoverá la igualdad e impulsará a las personas interesadas a contender por el puesto. Mujeres y hombres podemos acceder a cualquier nivel jerárquico, basados en nuestros antecedentes laborales, capacidades, habilidades y eficacia en el desempeño. La Administración Pública Federal debe favorecer una participación equilibrada, mismo número de hombres y mujeres, en igualdad de oportunidades. Un proceso de selección de personal justo, no discriminatorio y transparente es garantía del progreso al servicio de nuestra nación. Igualdad para vivir mejor.